Feliz sábado. Tenemos algunos muchachos fuera acampando. Ojalá estén bien divirtiéndose. Todos tienen un boletín, como siempre, por favor ábranlo, miren los anuncios. Ahí tenemos todos los horarios de diferentes servicios que podemos atender. También en el mismo boletín, ahí nos da un reporte de finanzas cada semana y podemos mirar al tanto cómo vamos llegando a la meta. La semana pasada tuvimos algunas pláticas de los dineros y ahí cada semana podemos mirar, como hoy, podemos mirar que estamos más o menos a la mitad de nuestra meta. Hemos recaudado $3,700 y nos faltan $3,200 para llegar a nuestra meta de $7,000. Hoy es el último sábado para dar para esa meta. El anuncio más urgente de hoy es que la siguiente semana, ¿sí? La siguiente semana a las 7 de la tarde, la bajada del sol, vamos a tener una junta administrativa, otra, ¿okay? Esa va a ser cortita, ¿okay? No vamos a discutir muchas cosas. A la iglesia se le va a dar la oportunidad de escoger los colores del santuario, ¿okay? Pero va a ser de una manera muy organizada. La comisión que se le encargó a hacer todos los planes de los arreglos, son tres, han hecho mucho trabajo. Y una de las cosas que han hecho es, han preparado tres diferentes opciones para nosotros. Okay. So, ellos tienen diferentes colores con banca, carpeta y paredes. 1, 2, 3. Y a nosotros, incluyendo a la junta directiva no tuvo ni una palabra en escoger esas cosas. El comité, ellos hicieron todo el trabajo con computadora y todo, y van a preparar esos tres colores en tres diferentes opciones, y nosotros vamos a ir y votar cuáles queremos, cuáles nos gustan más. ¿Okay? Por favor, respetemos el trabajo de ellos que han hecho. Claro que no nos va a gustar todo exactamente, claro que todos podemos tener, yo cuando trajeron las cosas posiblemente dijo, esa alfombra no me gusta, pero eso a veces quiere el trabajo de ellos. Nomás votemos por uno de los que ellos han dado como opciones y gloria a Dios, vamos a tener algo hermoso para aquí. Pero va a ser a las 7, estemos ahí puntuales y con el favor de Dios, si se hace eficiente, en 10 o 15 minutos estamos terminando. Muchísimas gracias. El próximo sábado a las 7 se anunciará otra vez el próximo sábado. Hermanos, por favor, infórmenle a sus hermanos, porque algunos están de viaje. Ustedes hablan con ellos a veces entre la semana o hoy a la tarde. Por favor, infórmenles que el próximo sábado a las 7, después de la sociedad de jóvenes, después de la bajada del sol, vamos a tener esa junta. Muchísimas gracias. Thank you.
Feliz sábado. Estamos contentos de poder alabar el nombre de nuestro Dios. Amén, ¿verdad? Gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder estar aquí y poder expresar nuestra alegría, nuestra adoración a nuestro Dios a través del canto. Vamos a cantar este canto, número 356. Número 356. Gozo es conocer a Cristo. Bendición de Dios. Y son todos bienvenidos.
igual todos los miembros de iglesia siéntanse en su casa que gracias a Dios, Dios está con nosotros. Que Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Eclesiastés. Jóvenes daban gracias a Dios tocando sus instrumentos. ¿Ustedes les gustaría tocar con
qué tocas? Violín. También Elías sabe tocar el violín. ¡Wow! ¿También ustedes quieren aprender a tocar un instrumento? Sí, ¿verdad? Vamos a echar ganas a decirle a papi y a mami que nos compre un instrumento y nos lleve con alguien que nos enseñe. Ahorita vamos a cantar un corito que se llama Cristo me ama, y Stacy, con su talento de tocar la música, nos va a ayudar a tocarlo y nosotros vamos a cantarlo. Van a ayudar ustedes a cantar fuerte, ¿ok? No sabemos tocar, así que vamos a cantar y la vamos a acompañar a ella. A ver. Thank you.
necesidad de oración, que se traigan algo, que es un momento para que puedan pasar al frente y nos vamos a poner en pie, y mientras pasan vamos a entonar las estrofas del himno 346. Nos ponemos en pie. Sabiamente administrarlo. También, Padre Eterno, hemos pasado porque tenemos necesidad tuya. Tú, como nuestro Hacedor, entiendes cada pensamiento, entiendes cada dolor en nuestro ser. Y Padre, queremos depositar nuestra vida en tus manos. Queremos, Señor, que tú escuches nuestra oración, que tú atiendas a nuestra plegaria, que tú la contestes conforme sea tu voluntad. Lo ponemos en tus manos, Padre Eterno, y también de una forma especial estaremos orando por la familia del hermano Blanco, que tú sigas derramando bendiciones sobre su familia, que tú sigas proveyendo, Señor, lo necesario, y que de alguna forma ellos reconozcan que tú eres el dador de todo. Señor, en este momento también vamos a abrir tu palabra, deseamos que tú estés con nosotros para que tu Espíritu Santo
nos haga entender el mensaje que tú tienes. Rogamos perdón por nuestros pecados, Señor, y gracias por la oportunidad de la salvación. Todo esto te lo pedimos y merecerlo en el nombre de Cristo Jesús. Feliz sábado. Saludos de campamento A a campamento B, perdón, al revés, ¿verdad? De campamento B a campamento A, y ya estaremos escuchando de campamento C. Pues la pasamos muy bien el día de ayer y la noche. Todos sus hijos están muy bien, bien alegres, bien contentos. Algunos durmieron más que otros, pero todos creo que durmieron muy bien, nada fuera de lo normal, mucho coyote, búhos, cosas que provee la naturaleza para alentarnos, ¿verdad? Uno que otro dijeron que escucharon la llorona, pero yo estoy más que seguro que era pues una coyota, ¿verdad? Ya ellos les platicarán sus propias experiencias, pero todo muy bien, gracias a Dios, todo muy bien organizado. Así es que saludos de por allá. Entrando en materia de nuestro tema en este día, siguiendo con la buena organización de los ancianos, nuestro tema va a ser acerca de la diversión, entretenimiento y recreación. Son temas difíciles, son ese tipo de tema que uno tiene que tener mucha precaución, porque hay que aventar piedras y uno espera que no se pegue a uno mismo, ¿verdad? Con ellas, porque son temas sensibles, temas a veces de reprensión, pero son temas muy importantes para nuestro avance espiritual, como iglesia, como individuo y también como sociedad. Así es que, de verdad, este tema ha sido preparado pues para edificarnos, para que tengamos quizás un poco más de conocimiento acerca de las instrucciones que tanto nuestra iglesia, nuestro manual y el espíritu de profecía pues nos recomiendan para que echemos mano de esto, ¿verdad que sí? Porque si nos ponemos a ver, hoy en día el mundo como que ha dictado que todo tiene que ser divertido, absolutamente todo tiene que ser entretenido para que nosotros podamos vivir a gusto, y en ocasiones confundimos la felicidad con la diversión. No es lo mismo, ¿okay? En ocasiones son opuestos. Así es que nuestro tema será de eso, y especialmente los que somos padres, que tenemos que pues echar o buscar herramientas de alguna parte para que podamos educar de la mejor forma a nuestros hijos. Llegará el tiempo cuando ellos tomarán sus propias decisiones, ¿verdad? Y eso no va a ser pues lo más placentero,
si toman las decisiones erróneas. Así es que, como padres, tenemos la responsabilidad de vigilar mientras están a nuestro cuidado, de que nuestros hijos pues conozcan o sepan o anden por la mejor luz y la mejor información acerca de este tema que es el entretenimiento o también la diversión versus la recreación. ¿Okay? Como les decía, el mundo secular nos invita a que todo tiene que ser divertido. En las escuelas tienen que ser divertidas. Los maestros tienen que ser divertidos, si no, no son buenos maestros. Las clases, el tipo de enseñanza tiene que ser divertida. El tiempo libre tiene que ser divertido. Aún la comida tiene que ser divertida. Si no les dan un regalito, pues parece que nuestros hijos no quieren comer. La pasta de dientes tiene que ser de colores para que les llame la atención y ellos puedan hacer su trabajo, ¿verdad? Todo parece que tiene que ser divertido. La ropa, las pijamas con que nuestros hijos se duermen, para que duerman a gusto, tienen que ser pijamas divertidas. Las vacaciones, tiene que haber diversión. En fin, nosotros mismos tenemos también de alguna forma querer entretenernos y en ocasiones pues damos nuestro brazo a torcer a la televisión y a encontrar programas que nos entretengan, programas que nos hagan sentir a gusto, que nos diviertan. Y ese es como nuestra cultura, nuestra sociedad dicta que tratemos de vivir de esa forma, porque todo el mundo lo hace y también nosotros tenemos que hacerlo. Pareciera ser que esa es la norma, ¿verdad que sí? Pero creo que no debería de ser así. El mundo nos dicta que el objetivo supremo debe de ser el entretenimiento, la diversión. Pero hay peligro en confundir la diversión con la felicidad. Es más, la diversión o el entretenimiento puede dar forma a la imaginación y a la forma de vida religiosa de nuestros hijos. Porque en ocasiones esperamos traer nuestros hijos para que aquí mismo en la iglesia los diviertan. Y yo creo que esa no es la función del ministerio del pueblo de Dios. Así es que en ocasiones también la diversión puede ser un obstáculo para la verdadera adoración, incluyendo la de nosotros mismos como adultos, como seres que pensamos y que tomamos nuestras propias decisiones. En ocasiones somos confundidos y basamos nuestra espiritualidad en sentimientos y en forma de entretenimiento aquí en la iglesia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la diversión y la recreación? Es simple. La diversión es experimentar placer que con frecuencia se lleva al exceso, absorbe las energías para el trabajo útil, se convierte en un obstáculo para el verdadero éxito de la vida. Es un pasatiempo, simplemente una acción de distraerse o desviar la atención. La recreación es la tendencia a fortalecer y reparar, a crear o producir algo nuevo. Muy diferentes, muy diferentes. Pero como decían, el mundo y la cultura del mundo nos invita para que nosotros vivamos de esta forma. Quizás, yo no sé, Hollywood, ¿verdad? Y los que viven al grito de la moda, pareciera que son los que dictan de la forma como nosotros debemos de vivir, cómo nosotros debemos de hablar, lo que debemos de comer, cómo debemos de vestirnos y lo que debemos de ver. Hay cosas muy importantes, ¿verdad?, trascendentales en la vida que no son divertidas. Cuando estudiamos y leemos en la Biblia que debemos de ser temerosos de Dios, no suena divertido.
cuando leemos en la Biblia y cuando estamos cantando santo, 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 no parece divertido. Las visiones que estudiamos en la Biblia de los profetas, donde en ocasiones temían aún levantar la vista porque estaban en la presencia de Dios, no suenan divertidos. Nos enseñan, sí, acerca de la sobriedad, del temor, de la esperanza, de la adoración, de la fe, de la educación espiritual. Todo esto como que no suena divertido. Hacer sermones donde hay que reprender, ¿ustedes creen que es divertido? No es divertido, no es divertido. Tener que decirles que hay lugares donde como cristianos se nos prohíbe entrar y participar de ellos, como el baile, como las fiestas mundanas, como los casinos, como lugares de apuesta, en fin, hay una lista muy grande. Duraríamos más de una hora hablando de lugares específicos donde no se adora a Dios, donde hay diversión, sí, y mucho entretenimiento. Pero como cristianos no deberíamos de participar de esos lugares. No es divertido hablar de eso. Yo no me siento bien hablar de esto. No es divertido, de verdad. Leer la Biblia en ocasiones no es divertido. Aunque uno se enriquece espiritualmente, sí. Uno crece espiritualmente, se hace fuerte espiritualmente. Y la estudiamos porque nos edifica, porque nos ilumina, porque aún nos desafía, nos lleva a límites. Y si viniéramos a la iglesia para ser divertidos, yo creo que estamos en el lugar equivocado. La diversión no es la clave para ser futuros adoradores fieles. La diversión es simplemente un pasatiempo para distraerte o para desviar tu atención a algo completamente inútil. Y ejemplos de ocio encontramos muchos en la Biblia. Hombres que fueron de Dios y hombres que no fueron de Dios. Pero uno de los más reconocidos quizás puede ser Salomón. Él mismo lo reconoció. Si tienen su Biblia, vamos a leer unos versos ahí en Eclesiastés, el capítulo 2. Eclesiastés, el capítulo 2, el verso 10 y el verso 11. Nos dice ahí, hablando él: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego de las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Él, siendo un príncipe, pues apuesto, tenía dinero, oro, plata, siervos, ganado, riquezas innumerables, poder, tenía esposas, tenía concubinas, y parece ser que el tipo de vida que él tenía era sin freno. A final de cuentas reconoció, ¿verdad?, gracias a Dios por el mal que había pasado. Y historias de estas tenemos muchas en la Biblia. Debemos de tener cuidado cuando hacemos de la diversión, del entretenimiento, el objetivo supremo de nuestra vida. No debería de ser. Hay una lectura
del espíritu de profecía, que dice lo siguiente, hablando del mismo. Él es, en todo el sentido de la palabra, hablando de Satanás, un engañador, un hábil encantador. Tiene muchas redes de mallas finas que parecen inocentes, pero que han sido preparadas hábilmente para atrapar a los jóvenes incautos. La mente natural se inclina al placer y la complacencia propia. Es el propósito de Satanás llenar la mente con un deseo de diversiones mundanales, a fin de que no haya tiempo para entender la pregunta: ¿cómo está mi alma? Y es cierto, porque la meta que el mundo nos ha puesto tiene que ser única y exclusivamente con la autocomplacencia. El decir: yo quiero estar a gusto. Y para estar a gusto yo tengo que hacer lo que a mí me plazca. Sin entender ningún consejo bíblico, sin entender quizás el mismo consejo de nuestros padres. Porque en ocasiones, como jóvenes, llegamos a pensar que nosotros somos más sabios que nuestros propios padres. El tomar decisiones nos pertenece a cada uno, ¿verdad? Pero tomar las decisiones incorrectas, decía la lectura bíblica, ¿de qué sirve que muerda la serpiente al encantador antes de ser encantada? Tiene mucho sentido, porque yo creo que no tenemos que pasar por el mundo y experimentar los placeres del mundo cuando ya sabemos de antemano que todo eso nos va a traer consecuencias y nos va a doler más después al pensar y decir: si yo lo sabía, ¿por qué lo hice? Pero dejemos de hablar de cosas tristes, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la recreación. La recreación sí es parte de la verdadera felicidad. ¿Por qué razón? ¿Se acuerdan qué significa recreación? La misma palabra lo dice: crear nuevamente, producir algo. La recreación es el uso del tiempo útil. Es una terapia que refresca el cuerpo y la mente. Es tener una actitud positiva hacia la vida. Es buscar un equilibrio entre lo biológico y lo social para tener una buena salud, una mejor calidad de vida. Y la misma hermana White escribió mucho acerca de esto. La mayoría de nosotros tenemos trabajo, ¿verdad? Y ella entendía la necesidad de recrearnos. En Joya de los Testimonios, ella escribe lo siguiente: la recreación es necesaria para aquellos que están ocupados en trabajo físico, y es mucho más esencial aún para aquellos cuyo trabajo es mayormente mental. No es esencial para nuestra salvación y para la gloria de Dios que mantengamos la mente trabajando constante y excesivamente, aunque ello fuera así, incluyendo en asuntos religiosos. El ejercicio al aire libre, para aquellos cuyo empleo los mantiene dentro de puertas y ocupaciones sedentarias, será beneficioso para la salud. Todos los que puedan hacerlo deberían sentir que es su deber hacer algo así. Nada se perderá y será mucho lo que se ganará. Podrán así volver a sus ocupaciones con nueva vida y nuevo ánimo para ocuparse de sus trabajos con energía, y estarán mejor preparados para resistir aún todo tipo de enfermedad. Es importante que nosotros salgamos, que nos olvidemos un fin de semana, pueden ser, no sé,
4 veces al año. Salir de lo rutinario. Ir a encontrarnos con la naturaleza, que es el segundo libro de Dios, donde podamos descansar, relajar, estudiando, escuchando la voz de Dios que nos habla. Es necesario, hermanos, es necesario. Hay objetivos importantes de la recreación, tales como es la formación integral de lo biológico, lo espiritual y lo psíquico. En mente, alma y corazón. Saber utilizar el tiempo libre. Si es posible, es integrar a los miembros de la iglesia. Y en cuestión de nosotros como padres, educar a los niños a través del juego, desarrollando capacidades, estimulando el interés por la naturaleza, cultivar aficiones particulares, promover el crecimiento espiritual, que es sumamente importante. Características de una buena recreación al aire libre. Yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que ustedes estuvieron en el campo y pudieron hacer una fogata? Sentarse como familia alrededor de la fogata y quizás recordar esos momentos especiales. Son situaciones para toda una vida. A los niños eso los marca de una forma positiva. Estar alrededor de una fogata y estar conversando sobre cosas útiles, sobre cosas importantes. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste al campo? Fuera de donde está el ruido, y te acostaste simplemente en la oscuridad y te pusiste a contar las estrellas. ¿Cuándo fue la última vez que viste las estrellas? Que trataste de encontrar a la osa mayor, que es la más fácil, que hasta aquí dentro de la ciudad a veces sale. ¿Cuándo fue la última vez? La recreación produce satisfacción y agrado, porque puedes descansar y compensa, se crea, se expresa. Actividades que motivan, que construyes, que te concentras. Es benéfica tanto al individuo como a la sociedad. Y en ocasiones, pues puede hasta proporcionar ingresos económicos. La recreación es importante, muy importante. Los principios de la recreación. Todo esto se tiene que hacer o realizar con actividades de desarrollo. ¿Cuándo fue la última vez que saliste a caminar? ¿O que saliste a correr? ¿Cuándo fue la última vez que brincaste la cuerda? Y muchos de nosotros quizás podemos decir, pues cuando fuimos niños, ¿verdad? Todavía es posible. Parte de la recreación también es cantar, tocar, hacer manualidades. Especialmente con los niños dentro de la casa. Cierto, es cierto. No es divertido. Cuando uno llega del trabajo cansado y llega uno y ve a los hijos y están comúnmente ocupados en el teléfono, tenemos que nuevamente ponernos el overol y comenzar a trabajar en algo productivo con ellos. Hacer manualidades, eso los ocupa útilmente. Construir, moldar, escribir. Brindar actividades que ayuden a adquirir distintas destrezas. Si no sabemos tocar, pues aprendamos a cantar. Diferentes hobbies.
hacer del juego una instancia de felicidad y aprendizaje. Corramos junto con ellos. Hallémosle sentido a los diferentes tipos de juegos. Lograr que la actividad recreativa sea adecuada, encontrando placer. Utilizar la música y el canto como una forma más de recreación. Las formas. Más se me está yendo. Y no la hallo. Será de tanto gritar, ¿verdad? Ya se tuvimos que gritar la noche. Y yo no era el que estaba huyendo, ¿eh? A ver. Las formas de recreación del adulto deben ser aquellas habilidades que no se hacen rutinariamente. Y desarrollar y fomentar la comunión con el Creador, nuestro Dios. Es el punto principal. La comunión con nuestro Creador. Para terminar, me gustaría leer este otro comentario del Espíritu de Profecía. Podemos y debemos dirigir nuestras recreaciones de tal manera que nos dejen en mejores condiciones para desempeñar con éxito los deberes que nos incumben. Podemos volver de estas ocasiones a nuestros hogares con mejor ánimo, refrigerados físicamente y preparados para reanudar nuestro trabajo con más esperanza y con más valor. Estamos aquí para beneficiar a la humanidad y también a la sociedad. Pero si permitimos que nuestra mente vaya por el cauce bajo, por el cual muchos que buscan solamente vanidad y la insensatez dejan correr las suyas. Gracias. Ha salvado el día. Decía, pero si permitimos que nuestra mente vaya por el cauce bajo, por el cual muchos que buscan solamente la vanidad y la insensatez dejan correr las suyas, ¿cómo podremos beneficiar a nuestra especie y a nuestra generación? ¿Cómo podemos ser una bendición para la sociedad que nos rodea? Dijo el mismo Salomón al final de su discurso: el fin de todo dicho es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que podamos de verdad cooperar con nuestros hijos a que formen parte de estas actividades que son para beneficio de su alma. Thank you.
nada, queremos pedirte perdón si hemos fallado de alguna forma en la educación de nuestros hijos en nuestro hogar. Pero Padre, queremos que tú nos des la sabiduría adecuada para poder aconsejar, para poder guiar, para poder entregártelos, y que de ellos, Señor, te sirvan por siempre. Y a nosotros como adultos, Señor, también danos la sabiduría para saber elegir los momentos y las situaciones correctas, que podamos consagrarnos a ti, y lo que hagamos como familia, Señor, que todo sea para darte honra y para darte gloria. Bendícenos como tu pueblo y nos ponemos siempre en tus manos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.